Colón, pim pom. ¿Qué, amigas? Aquí estamos. Ángel le va a cambiar unas luces al carro porque yo no sé cómo. Y mi niño ya sabe cómo, mi chiquito lindo. Ella sabe cómo cambiarle las luces al carro, así que se las va a cambiar de volada. Porque este ya ocupa un tune-up y todo. Y ahora se lo iban a hacer, pero no sé qué pasó que no se lo hicieron. Así que, yo creo que este fin de semana se lo hacen. Pues ya se fue a trabajar, pero como tenemos que ir al mandado a agarrar comida y eso, que está vacío el refrigerador, pues ocupamos el carro, ocupamos las luces. Que nos vemos al rato, amiga. Hola amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves. Me vine a hacer las uñas con una chinita. Hola, chinita. Hola. Mucha cobra, mamita. Me va a hacer las uñas Cari. La vine a conocer, es primera vez que nos conocemos. Por eso me arreglé tanto. Hasta ahorita va muy bien. Está pasando la prueba de fuego. Ya le di huevos. Me dio huevo con jamón, que de hecho yo tuve que hacer. Cuando vaya a mi casa, yo le voy a hacer los huevos con jamón. Me va a hacer las uñas. A ver qué tal. Aquí los voy a grabar poquito para que miren. Déjenme ir por mi stand. ¿Tienes un tapio? Sí, me lo compré también. Me compré. Karina me está boleando porque no sé usar la cámara todavía. Pero aquí está. Estamos haciendo aguachiles. Bueno. Yo los usé. Allá está yo Alma. No es cierto, yo los hice. Yo los hice. Los hicimos las tres. Yo le puse la sal y la pimienta, o sea, el sabor. ¡No se está tirando! Estamos tomando unas cervecitas. Le digo a Karina que mañana tenía. No se quería ella que la grabara. Yo le dije, Karina. Es que, mire, no me maquillé ni nada. Si me da vergüenza y luego traigo la nariz bien roja porque. No. Está bien enchilada y tengo frío. Bueno, entonces le dije, ocupo material para mañana. Entonces por eso estoy grabando. ¡Salud! Mira, ahí ya apenas se. Como que se puso más honda la imagen. Uh-huh. Más clarita. Estoy tratando de grabar con la nueva cámara. Sí, sí, trata de tener siempre lejos. Así. En la. Es la que Fries. Tiene cara $700. ¿En la dónde? En la Fries. ¿Y cuándo te salió? Es como la mía, 700, o sea, igualita. Como 700. ¿Pero en cash? Es ¿sí? Con la que graban todos. Es que la que con los taxis. Sí, voy a tener. Esa es la que usan todos los bloggers. Miren, chicos, aquí están los camarones ya listos. Les falta un poquito de líquido, pero mira, porque apenas lo está soltando. Y aquí tenemos aguacate. Ese es un pedazo nada más, pero vamos, ahí tenemos más enteros. Ahorita los vamos a partir. Ahorita vamos limones, a partir. Estela. Mi cerveza favorita, que creo que sí le gustó a Edna. Sí, sí me gustó esta. Sí, está suave. Y allá están los niños. Por allá anda Leo. Sí, por allá andan jugando. Y miren mis uñas. Miren las, no, de, las de. Ay, fíjate. Como un camaroncito. Las netas están bien perras. Así van a quedar las mías. Más perras tocan las armadas. No, si me empeo, te lo voy a. Vamos a hacerlas primero. Bueno, dejen, comemos. El huevo, primero. Vamos comiendo unos camaroncitos. Y estoy esperando. Ahí está, ahí se miran claritos. Le quedaron bien buenos, la verdad. Yo nomás ahí está. Yo nomás pelé los pepinos y los camarones. ¡Hazte pa' acá! No vuelvo a venir. No me gusta que me vayan comiendo. Sal. Ponte aquí, Alma. Ahí voy. ¿Quién es? Oh. Ya acaba de bloquear, acabo de bloquear. Me parece que ocupo material. Mamá, mamá. Ahí va, papá. Aquí está Paola, bailarina de Cari. Dale un paso para que se mire la chica de ellas. ¿Qué? Báilale. A ver, es un paso porque tenía en el canal de ellas y su cámara de ellas. ¿En serio vas a pensar que es tu cámara? No es de ella. ¿Puedo poner todo el este lado? ¿Eh? Pero ya. Agárralo. Lo voy a. Tienes que mirar aquí. Ok. No, tienes que mirar aquí tú. Lo veo. ¿Dónde está?
No sé solo porque te miro yo tu picture. Yo te voy a mirar tu picture. Hi, aquí estoy aquí en la casa con mi mamá. Oh, déjalo. Porque lo que hay que me van a pasar este botón y luego. Hi, aquí estamos con mi mamá. Mi mamá ya no me quiere porque yo dije a mi papá algo. Bye. I'm gonna suppress that first. So, okay. Bye. Bye. Voy a esperar que se... Chingados, me pasan malas palabras. Siempre voy a tener que esperar a que esta cámara se enfoque. Eso, enfoque. Okay, así. Hasta allá. Miren, voy a hacer lasaña desde abajo. O sea, yo la voy a empezar a hacer desde la pasta y, lo, y los layers. O sea, las capas. No crean que la compré ya congelada, congelada. No, yo la voy a hacer. Déjense las enseño. Se me da la onda que tengo que voltear ahí donde estoy viendo, no acá. Miren las uñas que están bien hermosas y todo, pero nomás no me acostumbro yo. A ver si se ven ahí. Porque no enfoca. Voy a estar aquí hasta que enfoque. Ahí está. Ok, entonces creo que ya aprendí más o menos a enfocar. No me gusta que tarde en enfocar, la verdad. Y se desenfoca con cualquier movimiento. Ah, no. Ok, no, bueno, pues no se crean, voy a hacer esta, miren. Esta lasaña que compré en la Walmart. La voy a hacer a ver qué tal. Y la voy a hacer con este pan. El Ángel está tirando las basuras. Saluda, pa. Hola, amigos y amigas. Voy a hacerla con este garlic bread. Que huele rico. Ok. ¿Ahorita? Ok, pues manos a la obra, amigas. ¿Qué están haciendo? Guardando la ropa, ¿no? ¿Estás haciendo, pa? ¡Ay, qué hermoso niño! A él le gusta mucho ayudar a doblar la ropa. No sé, no, que el ángel no. El ángel no. No importa nada. A Leo sí, ¿verdad, pa? ¿A ti te importa, pa? Leo. ¿Qué estás haciendo? Quiero ver cómo lo haces. ¡Ay, te salió muy bien! El ángel no ayuda, ¿verdad, pa? Hombre. No más tú, ¿verdad? ¡Blue! ¿Qué te sale, Blue? No más tú ayudas, ¿verdad, mi amor? Él sabe doblar los calcetines, sabe colgarlas en los ganchos. ¿Usted le va a pedir perdón a toda su familia? Mándale saludos a las amigas. Hi, amigas. Yo no le debo porque recuerdo que porque me estaba burlando aquí. Hay que pensar en todo eso también. Muy bien. Miren qué bien, amigas. Aquí está. Sin congel. A mí congelada antes de meter al horno. Lo que vamos a hacer ahorita, voy a ver que se enfoque bien la cámara. Voy a pintar este mueblecito, así que vamos a bajar la tele y sacar este mueble. No sé, yo creo que al garage porque se me hace que va a llover. Sí, es lo que vamos a hacer ahorita. Hi, guys. Ahorita Leo está esperando que esté la lasaña porque va a ser un challenge. ¿Verdad, Leo? Pero yo tengo otro challenge para ti. ¿Qué es el challenge? Se llama Bean Boozled. I like it. You like it? Yeah. Okay. On Monday, I'm going to bring it, and me and Drew will do the challenge, okay? Pero, está guaca. No. Are you sure you want to do it, Leo? Do that. Yeah! Okay, handshake.
you're waiting for the lasagna to do your challenge? What's the challenge? It's a challenge. Eating lasagna. Ain't that interesting? Lasagna, and look here. Okay, pues este es lo que voy a pintar, miren. Está todo raspado. Lo voy a pintar color del piso. Ok, pues. Ok, pues. Nos vemos al rato. Mira ahí mi pinche panzota. ¿Dónde? En la cámara, en la TV. A ver si no se me ve. Ok, no se me ve. Pues ya me conocen, estoy panzona. Mexicali. Cachanilla, tenías que ser. Me acuerdo cuando era flaca. ¿Te acuerdas cuando era flaca? No. You always remember me fat? Yeah. Okay, pues nos vemos ahorita, amiga. Since the day I was born, get it? Because I was in you. Because I was making you fat. Vamos a pintar esta. Es la que acabamos de mover. Sí, porque it has scratches on it. Make sure you look at this, okay? Mom! I know, I'm a steady cameraman. Okay, let's go for the camera. Okay. What are you doing? I'm kind of big. What are you doing? El otro día cayó mucho, mucho, mucho granizo y parecía nieve en los pisos, pero obviamente eran hielo. Mucha gente dice que era nieve, mucha gente dice que era granizo, pero había muchos, o sea, se veía blanco, blanco. Que le voy a tomar una foto al ángel. Hey, cheese, guys. Cheese. Okay, let me say cheese with my camera. Say cheese, guys. Y así quedó, amigas. Solo que ya está un poquito frío porque nos fuimos y acabamos de regresar. Al ratito les digo a dónde fuimos, que ni pude prender la cámara. Pero aquí está, vamos a ver qué tal sabe. No, apenas la va a probar. Ok, ya leo. Ok, hi. Vamos a hacer este challenge de Zonia. Este se llama de Zonia. ¿Quieres subirte o qué? ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer... No salió. Háblales. Bye. Diles cómo sabe. Déjalo comer. Bien. Bye. Bye. Ya le puse play, Leo. Hi. Te voy a decir, no me invita cómo hacer el challenge. Porque. Pero ¿de quién soy yo? ¿De quién soy yo? Ellos no saben. Voy a tener agua. Ahorita vengo. Dale agua, Ana. Agua. Un momento, amigas. Mira, mira que me hizo mi papá. Este me hizo mi papá. Ya probamos. ¿Pero de qué se trata este challenge? Tienes que probar la comida, ma. Dile a tu hijita qué se trata. Un momento, amigos. Pues sí, amigos. Y a ver quién gana. Dos, ¿verdad? Una, dos, tres. No, está dando mi vida. Despacito, pa. Voy a ganar, amigas. Creo que vamos a ganar los dos, amigas. Miren, amigas, agarré este mueble para el comedor.
este que también lo voy a pintar. Les voy a poner una foto aquí de cómo, cuál es mi plan, ahí a ver cómo me queda. Es este, y mañana voy a ir por otro. A otro lugar que va a ser para la sala el otro. Y es, voy a hacer muy parecido lo que voy a hacer con este a lo que voy a hacer con el otro. Si Dios quiere y todo me sale bien. ¡Me da miedo! Voy. Por fin enfoca esta madre. Ok, la voy a cerrar. Para no ver el lente. O sea, el lente de... O la camarita, pues, donde me miro, para no verme ahí. Este, ¿qué, se les pareció bonita la foto que les enseñé? Déjenme en los comentarios si les gustó o no. No sé por qué me está diciendo Saraí, Carmen. ¿Quién más me dijo que no podían ver mis videos bien? Este, pero yo los podía ver bien en la compu y luego ya en el celular se me trababan. Pero ahora le volví a calar y ya se miraban bien. Sepa qué pasó, no sé. Ni idea, pero ya se miran bien. Espero que los que lleguen a verlo los puedan ver sin problemas. Este, y pues sí, este, mañana tengo que ir por el otro mueble que es como un tocador, pero sin espejo nomás. Es lo de la parte de abajo, pero es justo lo que quiero y necesito. Voy a poner la foto también de lo que voy a hacer con ese. Y, pero también les quiero mostrar, pues les quiero enseñar lo que voy a agarrar mañana. Ahora tenía que ir por él, pero el pollo se tuvo que ir a trabajar. Y pues yo no iba a poder subirlo sola. Ya había llevado al Ángel, que fue el que me ayudó con este. Pero allá estaba cerquita el lugar donde lo compré, donde vive su papá. Y pues ahí, este... Ahí... Me siento mal, doctor. Ahí me ayudó Ángel. ¿Otra oreja? ¿Qué mira, doctor? ¿Qué mira? ¿Quiero usar el espejo de esto, White? Ajá. Yo creo que se lo se le pasa si te sale una araña. ¿Una araña? Ajá, si te sale, te la pasa. Oh, no. No, doctor, no, tengo miedo, doctor. Yo no quiero arañas en la panza, por favor. Vamos a este. ¿Qué es eso? No, no me inyecte, doctor. ¡No! Ok, pues mañana me voy a poner al tiro, amigas, a bloguearles. Oh, yo sé que fue poquito, pero anduve de arriba para abajo. Cuando fue a llevar al Ángel y luego pues le pegué la troca a mi suegro porque pues, él es el único que tiene la troca. Tenemos Ben, que también caben las cosas en la Ben, pero no tiene placas, la Ben. Tenemos que sacarle las placas. Esta semana se las vamos a sacar, si Dios quiere. Y pues ya voy a poder usar la Ben libremente. Pero mientras le pedimos la troca a mi suegro para ir por las cosas. Y pues ya, fui por eso que compré, que le rebajé como $10 al señor. Me costó, eso que les enseñé afuera me costó $50 en OfferUp. Se llama OfferUp el app. Me costó $50, iba a costar 60. Y luego pues ya pasamos por él y ya. Luego compramos una carpa para taparlo porque está lloviendo y no quería que pues, me salieran bolas o algo en el de este. Pero no compré mecate ni nada para amarrarlo. Entonces ya cuando llegamos ahí a dejar al Ángel con su papá, le pedí una zip ties. De esos plastiquitos que son como seguros. De eso. Y luego sabe cómo le hizo él, que ya me lo amarró bien para que no se volara. Y lo amarró. Y entonces, ya cuando llegué acá, me preguntó el otro señor, que está a 45 minutos de aquí, vive en Auburn. Este, me preguntó que si todavía iba a quererlo. Y le dije que sí, que nomás, ya tenía la troca, que estaba nomás buscando a alguien que fuera conmigo, porque le pregunté a un cuñado, pero estaba haciendo algo. Y luego mi suegro también se fue a su junta. Y pollo trabajando. Entonces, pues ya le dije al señor que mejor hasta mañana, que si quería para que viera que era seria yo, pues le daba la mitad del dinero. Y ya me dijo que no, que estaba bien, que mañana se lo diera todo. Y ya le dije que como que iba a ir y todo, ya le dije gracias. A él nomás le logré bajar 7 varos. $7 le bajé a él. Y a mí no me gusta hacer así, pero pollo me dijo, todos los que ponen ahí ponen un precio para que les bajen. Y yo, ah, bueno, pues el chiste es ahorrar. Y bueno, aquí les voy a dejar las fotos de las cosas que quiero hacer. Y el de la sala casi lo quiero hacer igualito. Nomás que a lo mejor el espejo, el reloj lo quiero con espejo. Y pues sí, ¿tienes algo que decirle a las amigas, Leo? No. Ok, pues diles, no hagas eso. Diles. No hagas eso, amigas. Uy, las va a inyectar, amigas. Ok, nos vemos pues, amigas. No sé si el ratito ahorita que llegue pollo lo grabo un rato para que les platique cómo le está yendo. Que yo sé que es mucho estrés para él, la verdad. Porque tiene que estar haciendo muchas cosas a la vez. Y la verdad es que yo le tengo que ir a ayudar y no ayudo estos días. Lo he dejado abajo, así que tomadla. Pero ya mañana me voy a lanzar para ayudarle, para que esté todo más relajado. Así que bueno, nos vemos al ratito.
¿Qué tal, amigos? Les saluda su compa El Pollo, por supuesto, de La Favorita Orgullosamente Mexicana. Aquí nos encontramos con... Los Incomparables de Tijuana. Ahí está toda la bandota, échese para acá, compadre. Míralo. Estamos en esta noche, bueno, aquí los primos, invitarlos a que le caigan, por supuesto. Y la gran invitación a que sigan pidiendo la música de los éxitos que siguen y siguen y seguirán para toda la existencia, por supuesto, con Los Incomparables de Tijuana. Claro que sí, raza pachanera, ustedes que gustan de corridos, canciones, déjense venir, aquí le complacemos. Déjense apapachar y véngame a ver. Eso. Saludos, así que, con permiso, su compa El Pollo, por supuesto, de La Favorita Orgullosamente Mexicana. Buenos días. Hi. Aquí estamos peinando a Leo para que esté bien listos, amigos, amigas. Papá, lo que te hago tu color. Buenos días, ¿cómo están? Yo apoyo. Buenos días. Vamos a ir a por una troca para ir por el otro mueble que les dije que faltó. Le voy a cerrar acá la camarita de arriba para no verme arriba. Es que luego miro arriba. Ahí está. Pero el primo de Pollo no contesta, pero vamos a ir. Vamos a tocar. Vamos a pedir la troca. Si hace falta la ven, ¿verdad? Si tuviéramos la ven, le bajaríamos los asientos y ahí fuera de volar. ¿Verdad? Bueno, pues vamos ahorita bien a eso. ¿Está haciendo? Y tirarme a matar, de verdad. Y olvidar a donde irá. Que mi cara me supo engañar. Parece México, jaja. O Los Ángeles, pues. O en alguna parte del mundo donde hacen hot dogs de esta manera. ¿Should I do a live right now? Hola, buenas noches. Estamos aquí en un club que se llama... Creo que estoy grabando, a ver. Sí, estamos en un club que se llama Plush, porque ahora se van a presentar los cuisillos. Entonces Pollo va a presentar y nos vamos a ir a la casa porque está bien frío. Miren, me estoy enjambando, a ver si se puede ver. Este rico hot dog. Ahí está el pollo. Si lo pueden ver. Pero bueno, vamos a comer unos ricos y deliciosos hot dogs. Yo voy caminando, soy de espaldas y Romeo,
Digamos, muy buenas noches, mi nombre es Francisco Javier El Pollo, que les acompaña todas las tardes en la favorita 106.1 FM. Ya lo saben, ahí estamos en el live. Acompáñenme en el live a las 9 de la noche. No se lo pierdan. No se oye. No se oye. Ay, pues sí. Saludos a toda la gente, bienvenidos. Hoy estos muchachones, pistoleros famosos, denle un fuerte aplauso, que se oiga machín. Toca muy perro, nada que me case, lo voy a traer para mi boda, la neta. ¿Sí o no? Voy a reformiendo, vamos a dejar tu música de DJ y el niño. Uno de los mejores DJs en el norte de California y todo el mundo. ¡Saludos a los chilangos! Ok, cuando diga, saludos a los chilangos, dicen, a huevo, ¿ah? ¡Saludos a los chilangos! Chido. ¡Hasta el querido DJ y niño! ¡Regreso en un momento, voy por un jacón! ¡Regreso! ¡Es el niño! ¿Qué tal, amigos? Soy El Pollo, por supuesto, locutor de La Favorita Orgullosamente Mexicana. Aquí me encuentro con los... ¡Los cuchillos! ¡Ándele! Oye, pues ya estamos a punto de subir al escenario, muchachos. Ya, la gente está esperándonos, ¿eh? Está llenísimo, muchachas, patos, de todo ahí, allá adentro para saludarlos. Y bueno, esta noche se espera éxitos desde 1980 y tantos a la fecha. 87, efectivamente esta noche vamos a dar un poquito de todo lo que ha venido pasando a través de muchos años y por supuesto agradeciendo a la gente, ¿no? A la gente por tanto cariño, por tanto apoyo y por la presencia esta noche y por supuesto van a escuchar pues, muchos temas que yo siento que la gente está esperando. Bueno, pues a darle, ¿no? Mi apoyo con todo el poder porque ya estamos a punto de subir al escenario. Seguro que sí, pues mil gracias por su tiempo, los saludo desde acá. Ahí está, saludos desde acá, que no se vea tanto. Saludos. Y bueno, mil gracias a todos, a toda la gente, a todos sus fans que los quiere ver el día de hoy. Están diciendo, pues sí, y ya están aquí. Señores, claro que sí, ya está, compadre. No se lo pierdan. Saludos desde Pollo. De Sacramento con la banda Cuisillo, su compa El Pollo. ¡Vámonos! La favorita. ¿Qué tal? Buenas noches, les saluda El Pollo, locutor de La Favorita, por supuesto. Ya estamos en vivo, señores, estamos en el VIP atrás con la banda Cuisillos, ¿eh, vale? Ahí está toda la bandota, señores. Ahí está toda la bandota. Señores, ahí estamos. Muy buenas noches, les saluda El Pollo, por supuesto. Backstage con la banda Cuisillos, saludando a toda la bandota, por supuesto, con sus mejores éxitos estarán por acá. Así que saludos, buenas noches. Ahí está la banda Cuisillos, señores. Ahí está. Estamos a punto de subir a más niveles en el escenario. Antes que nada, les saludos a mi compa, su compa El Pollo, por supuesto, de La Favorita 106.1, que los invito a que me acompañen todas las tardes, 6 de la tarde, 10 de la noche. Ahora sí, señores, en un momento más en el escenario, la banda Cuisillo. Fuerza México, tierra que une corazones, el amor y el sentimiento. ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Qué estás haciendo? Trying to do this.
¿Qué? Changing the light bulb. Ya, listo, Calixto. Mírenlos, bye.